te cubro. Ok. Vale, vámonos. Debería volver con Ciudad. ¿A qué te refieres? Porque Twitch la habrá puesto en no publicar. Gracias por decírmelo. Ahora te lo pongo. Ahí está. Vale. Como hago directos que tienen copy, Twitch decide quitarlo. Bueno, gracias a ti por decirlo. O sea, si... no me hubiese dado cuenta. ¿Por dónde coño se ha ido? Escuchad, viajeros y visitantes. El califa os recibe con placer en la ciudad de Bagdad. Gracias, algo se verá. Para saborear los manjares más deliciosos. Bien. Has revuelto muchos avisperos. Los mercenarios corren frenéticos por doquier. Eso explica la ausencia de Bessie. Los evita a toda costa. Espero que las molestias valgan la pena.
He descubierto que dos de los oficiales trabajan para la orden. Y hay un tercero, su líder. ¡Tres! Eso explicaría el alcance de la orden en Sharkilla. Los dos primeros se hacen llamar Al-Ruj y Al-Ishme. Al tercero lo llaman Al-Mardikhuar. Se ocultan tras nombres pomposos como niños caprichosos. No confundas la vanidad de la orden con cosas de niños. Son el poder en la sombra tras los abasidas. ¿Descubriste algo que los pudiese identificar? Al que se hace llamar Al-Ruj, su compañero lo llamó Yasur. Esconde algo de su pasado y vive con el miedo de que se descubra. Yasur, sí. Tiene que ser el general árabe Yasur ibn Basil. He oído algo de él. Un cobarde que se llevó el mérito de las victorias en combate de otros. Ha hecho grandes esfuerzos por ocultar ese pasado. Yasur tiene una mansión en Qasr Salih, al oeste. Podrías buscarlo allí. El que responde por Al-Ishme se llama Nadir. Está al mando de las naves y no es apocado como su compañero, sino más bien arrogante. Nadir. Ese debe de ser el almirante Nadir ibn Javid. Un necio jactancioso que piensa más en sus barcos que en sus hombres. Ah, sí, el almirante. Un poco fanfarrón, pero brillante. Ha creado varios buques de guerra para el califa. La influencia de la orden ha aumentado si han reclutado a Nadir. Deberías buscarlo en el puerto inferior, más al norte. En cuanto a su líder, Al-Mardikhuar, solo he averiguado que está fuera de Sharkilla, pero esperan que vuelva pronto. A ese no lo conozco. Es la primera vez que oigo su nombre. Si él es el líder, fue quien ordenó matar a mis hombres. Es al que debes buscar. Sí, y también por otras razones. La mejor forma de llegar a él es por medio de los otros dos. Busca a ese Al-Mardikhuar, Basim, como acordamos. Yo esperaré a Besi. Okay. Te agradezco que liberaras a mis hombres. Toma este emblema como obsequio. Tengo 80. Pero gracias. Encontraré a Yasur y Nadir y desenmascararé a su líder. Ahora estarán advertidos y resguardados en sus fortalezas. Puede que tengas que hacerlos salir. Ándate con cuidado, Basim. Son peligrosos. Como yo. Vale. A ti te va a matar directamente. Quiero decir, abajo, mátalo. Punto.
No he hecho nada. Lo peor es que casi literalmente. No me ha dado tiempo. Eso suena mal. Volvamos a casa. Toda la zona está en alerta. Me están esperando. Lárgate. Enséñamelo todo. Déjate, amiga. Hay demasiado peligro. Vale. No le han dado tiempo a avisar a nadie. Espero. ¡Ahora vas a morir!
Vale. Vale, joder. Una nota. Almardijuar tenía dudas sobre el pasado de nuestro amigo. Le ordenaron ir a una reunión en la gran guarnición. Uno menos. Y ahora a por Al-Ishme. Tengo que quitar el cartel, por favor. Ese famoso señor Wood. El puerto. Y ahora a buscar al almirante Nadir. ¿Cómo pican estas correas? Puede que sea aburrido. Vete, ahora. No te preocupes. Este cargamento se dirige al exterior de la ciudad. Prefiero morir,